A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisset Naves y estoy aquí compartiendo con ustedes pues otro tema referente a la odontología. Me tienen aquí semana tras semana y por eso me parece que es muy importante compartir con ustedes que, pues, oh sorpresa, al momento estoy embarazada. Entonces, por eso les he hecho un show especial el día de hoy para compartirles esta información con ustedes y hablar exactamente un poco de cómo viene a ser el embarazo con respecto a la formación dental, qué consideraciones tenemos que tener las mujeres embarazadas durante el embarazo y, pues, obviamente ya en los primeros 100 días del bebé. Entonces, para eso tengo también una invitada súper especial hoy día. Me lucí con esta invitada. Es la odontopediatra Natalie Chávez. Un gusto que estés hoy día aquí. Hola, Liz. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sabemos que es una excelente odontopediatra y la hemos tenido en otras emisiones anteriores igualmente de nuestro programa. Lo invito a que lo vean en www.telesucesos.net. Pero, ¿por qué viene a ser hoy día la invitada más especial que pude tener? Porque Natalie también está embarazada. Obviamente, pues parémonos, Natalie, parémonos para que se pueda ver. Tenemos diferencias de semanas de embarazo. Natalie está ya casi que para salir. Yo estoy de 19 semanas. Ay, poquito. Y Natalie, en cambio, ya está de 37. Así es. Entonces, obviamente, este es un proceso que se va dando, lo del crecimiento de la barriga, es algo que totalmente tenemos que tener en consideración que va a pasar. Sí. Y, pues, bueno, nos ponemos busitas simpáticas para que se nos vea nadie. Pero sí, este es un proceso que va a seguir pasando, todo lo del crecimiento. Tenemos siempre el embarazo, pues, se considera, se habla un poco de los trimestres del embarazo. Así es. Porque en cada trimestre, pues, hay distintas cosas que están pasando. Ya las dos pasamos ya el primer trimestre. Pero el primer trimestre creo que viene a ser el más complicado, el más riesgoso, en el que más cuidados hay que tener. ¿Por qué? Porque ahí es cuando verdaderamente se está formando el niño. Uh-huh. Así es. El primer trimestre de embarazo es súper, súper importante para todas las mujeres, ¿sí? Y obviamente para el bebé, porque como tú dijiste, es este trimestre en donde se está formando cada una de las partecitas de su cuerpo, ¿no es cierto? Y justamente por esta formación es que todos los cuidados son súper importantes, no solamente a nivel físico, sino también en la boca de las mujeres, porque pues es la entrada del cuerpo y hay una comunicación directa, ¿no es cierto?, entre nuestra boca y nuestro bebé. Así que el cuidado también es súper importante a nivel oral. Obviamente, pues, la primera consideración que se tiene cuando uno está embarazado, o sea, desde el primer día que te enteras que estás ya embarazada, pues, el primer detalle viene a ser las vitaminas prenatales. Uh-huh. Esto sí viene a ser sumamente importante, la vitamina C, la vitamina D, el calcio y el fósforo, bueno, todas las vitaminas en sí que vienen, pues, para la formación del bebé. Pero estas cuatro que les menciono, pues, porque aquí quiero hablarles que desde este primer trimestre de formación, también se están comenzando ya a formar los dientes. Así. Es alrededor de la semana 8 de la vida intrauterina que se comienza a generar ya el brote dentario de los dientes deciduos, ¿no? Así es, ya empieza a formarse los primeros esbozos, ¿sí? Se forma la lámina donde van a salir, ¿no es cierto?, donde se van a formar los dientes deciduos y posteriormente pues los dientes definitivos también.
Y es súper relevante que tengamos cuidado, ¿no es cierto?, las mamis, de cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no es cierto?, de cuidarnos un poquito, de si hacemos ejercicio, pues hacer ejercicio también, evitar, ¿no es cierto?, ambientes muy calientes, muy calurosos, porque todo esto puede afectar el desarrollo de los esbozos dentales de nuestro bebé. Sí, por ejemplo, la parte de aguas calientes, de cosas calientes, digo, me prohibieron terminantemente el jacuzzi. Obviamente, esta parte sí tenemos que llevarlo súper, súper, súper de mano con lo que diga el ginecólogo. Tenemos que confiar 100% plenamente en nuestro ginecólogo, porque cada ginecólogo va a tener sus distintos criterios. Entonces, el punto es que nosotros confiemos en nuestro ginecólogo y de ahí podemos hacer todo lo que diga nuestro ginecólogo. Así es. Obviamente, hay distintos casos. Yo he hablado mucho con Nati de cómo ha sido su embarazo y de cómo ha sido el mío. Y pues Nati es una súper deportista que le entra al CrossFit, pone los videos haciendo CrossFit todas las semanas, pero porque ella ya tenía implementada esa rutina y pues no ha tenido ningún tipo de complicación en el embarazo que le impida seguir con esto. Entonces, ¿ginecólogo o ginecóloga? Ginecóloga. Ginecóloga pues le ha permitido seguir con el ejercicio. Lastimosamente a mí no, pues yo sí trotaba bastante antes de quedarme embarazada, pero pues sí tuve problemas de manchar, sí tuve un problema de un hematoma, tuve un problema de una sinequia uterina. O sea, hay embarazos que son más complicados que otros. Entonces, obviamente a mí sí me tienen prohibido todo esto. Perfectamente, ¿cuál es el punto? No es de comparar en sí el embarazo de Natalie y mío, es el punto de estar seguros de lo que dice tu ginecóloga, de lo que dice mi ginecólogo. Porque exactamente estos médicos son los que asesoran todo el caso, los que nos están monitorizando con las ecografías. Obviamente sí hay estas pautas generales que se aplican para todas las embarazadas, como por ejemplo lo que dices de mencionar evitar sitios calientes. Por ejemplo, el jacuzzi pues sí está prohibido para todas las mamás, sí, para todas las mujeres embarazadas, independiente de cuál sea el caso, porque obviamente estas temperaturas muy calientes pues pueden interrumpir la formación. Entonces estamos hablando que desde la semana octava de la vida intrauterina pues ya se comienza a formar este brote dentario. Y estamos hablando de trimestres, como les mencionaba. Entonces hablamos del primer trimestre como la etapa de mayor formación. Así yo creo es. Que de ahí, tanto segundo trimestre como tercer trimestre, es más como que de maduración. Así es. El primer trimestre es el más importante, es donde más cuidados debemos tener. Y pues los otros no es que dejen de ser importantes, pero la etapa más crítica para la formación de nuestro bebé es en el primer trimestre, por eso todos estos cuidados. Y como te decía al inicio, en cuanto a la parte oral, es súper importante también el cuidado desde el primer trimestre de las mamás, porque antes se tenía esta concepción de que con cada bebé, con cada hijo se perdía un diente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desbalances hormonales que afectan la cavidad oral de la mamá, ¿sí? Y que nosotros como odontólogos estamos responsables, somos los responsables de cuidar y las mamás también de asistir a sus controles para evitar estas pérdidas, ¿sí? Estos desbalances hormonales pues ocasionan gingivitis gestacional y todas estas cosas son evitadas tranquilamente y son controladas y manejadas en el consultorio, cambiando los hábitos, ¿no es cierto?, de consumo de alimentos, la higiene, y todo va bien, todo marcha bien con la mamá y también con el bebé. No, de nuevo quiero decir, no todo embarazo es igual. Entonces, por ejemplo, siempre en el día a día lo que le decimos a todo paciente en general es, listo, nos vemos hoy, quiero verte en 6 meses. Uh-huh. Normalmente la pauta que inculcamos es de que los controles sean cada 6 meses. En mi caso, más o menos fue por julio, agosto, que me enteré de que estaba embarazada, justo me hizo una limpieza. Entonces digo, de ahí me toca mi siguiente limpieza a los 6 meses de embarazo. Pero de repente estoy viendo que mis encías me están pasando factura. O sea, mis encías están enojadas. Entonces, yo todavía no lo hago, pero ya me di cuenta que tengo que adelantar esa cita al dentista porque verdaderamente mis encías están sufriendo. Esto sí pasa. Exactamente, no pasa a todas las mujeres embarazadas. Cada embarazo es distinto. Yo ya estuve embarazada una vez, yo ya tengo un hijo. Y en mi anterior hijo las encías estuvieron bien. Pero ahorita no, sí veo que las encías pues están sumamente inflamadas. Por eso es en el embarazo, nosotros como odontopediatras, en mi caso, ¿no es cierto?, hacemos el cuidado del bebé desde el vientre. O sea, hacemos el prenatal también. Entonces a la mami siempre le recomendamos que venga cada 3 meses, o sea, una vez por trimestre. Porque justo por esto que tú dices, te está pasando factura tus encías,
tenemos que controlar, tenemos que ayudar. Tenemos muchas mamás que sufren mucho con este tema de la gingivitis, ¿no es cierto? Y no solamente que está la gingivitis, hay mamás que tienen caries también. Y tanto la gingivitis, la enfermedad periodontal, como las caries también le van a pasar factura al bebé, porque hay una contaminación de forma vertical que está científicamente comprobado. Hay demasiada evidencia científica que comprueba que mamás que tienen gingivitis, enfermedad periodontal o caries, tienen a sus bebés de bajo peso al nacer o prematuros o baja talla. Entonces, es importantísimo. Uno no creería que la boca de la mamá le puede afectar a su bebé, pero así como los nutrientes pasan, ¿no es cierto?, de forma vertical hasta nuestro bebé, también las bacterias de nuestra boca afectan la condición de salud general del bebé. No, eso sí es como que les queremos meter un poquito de miedo, pues no es meterles miedo, es meterles conciencia. Así es. Porque sí es sumamente importante tener estos cuidados desde la gestación, desde que estamos embarazadas. Uh-huh. Obviamente esto también quiero hablar un poco basado en experiencia propia, de que una vez que ya nazca el bebé, también es importante hablar de las cosas que pasan una vez que ya nace el bebé, pues también estamos en un desequilibrio hormonal terrible. Entonces también vamos a necesitar control odontológico, pues para el bebé recién nacido, ya vamos a hablar de eso en específico, pero mencionando la parte de para la mujer recién dada a luz, pues también. A mí sí me pasó, por eso les comento mi experiencia, que ya después de dar a luz, creo que fue en los primeros 6 meses, pues me dio una gran recesión gingival. Sí, es que es por eso que repito, ¿no? Y soy súper reiterativa con este tema, en que la mamá tiene que estar todo el tiempo en control, porque es de este desbalance hormonal. Durante el embarazo es una cosa y en el posparto también, porque se viene la lactancia, ¿no? Entonces ahí hay muchas mamás, por ejemplo, que se les cae el cabello. Sí, creo que es lo más común que pasa. Sí, se les cae el cabello. Sí, ¿por qué? Porque hay todo este desbalance y no solamente se ve reflejado en la caída del cabello, sino también en la parte oral de las mamás. Entonces, el cuidado es permanente, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con la mamá y ya con el bebé, como tú lo decías. Es bien importante que a su pediatra le pidan, ¿no es cierto?, que nazca el bebé y le pidan que haga un test de la lengüita del bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos bebés que nacen con un frenillo lingual cortito y esto también va a afectar el amamantamiento de este bebé. Entonces hay mamás que se frustran y dicen, ay, mi bebé no puede lactar, no sé qué está pasando, se atranca, ¿no es cierto?, se atora. Algo sucede y se frustran un montón y es muchas veces porque no se hizo este test, ¿sí? Nunca nos imaginamos que pueda tener una lengüita cortita que está impidiendo el sellado y impide el amamantamiento correcto. Entonces, pedirle a nuestro pediatra que revise la lengüita del bebé y si es que encontró que la lengüita del bebé está corta, pues de enseguida derivar, ¿no?, al odontopediatra para que nosotros podamos hacer el manejo adecuado y liberar esa lengua para que pueda amamantarse bien el bebé y la mamá se sienta más tranquila. No, esto que justo mencionas tú, pues pasa bastante frecuente de que las mamás caen en desesperación por todos los problemas de la lactancia. Te va a pasar, me pasó. es difícil, eso es algo sumamente natural, pero todo tiene su ciencia, sí requiere un poco de acostumbramiento. Paciencia. Sí, exactamente. El punto es de que muchas mamás, me declaro culpable, pues caemos en las asesoras de lactancia. Entonces, muchas veces son estas asesoras de lactancia las que recién ven el problema de la lengua. Problema que ya se debería haber identificado, porque hasta que llegamos a las asesoras de lactancia, pues ya pasaron 2 semanas, ya estamos con una frustración gigante encima, ya el bebé pues o está adicto a la fórmula o ya ha bajado de peso porque no está recibiendo suficiente alimentación de la leche materna. Entonces, por ende, sí es importante, como tú mencionas, eso, primer paso, primer día. Así es. Yo, en cuanto a las asesoras de lactancia, les recomiendo a todas las mamás que no esperen a que nazca el bebé para buscar su asesora de lactancia. La asesora de lactancia tiene que estar por lo menos un mes antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a enseñar muchas cosas más, no solamente ese ratito para que el bebé pueda amamantar bien, sino que te va a preparar los pezones, ¿no es cierto? Todas las mamás, ¿sí? Va a hacer muchas cosas más y te va a enseñar los tips que tú necesitas saber para que uno mismo como mamá pueda detectar esta lengüita corta y que se pueda dar una solución adecuada,
¿sí? Y que no nos frustremos. También a las mamás, ¿no? Decirles que es importante tener mucha paciencia, ¿sí? Los bebés necesitan aprender, no nacen sabiendo, ni nosotros sabemos ser mamás a la primera. Entonces, pedirles a las mamás que tengan paciencia, ¿no es cierto? Que es un proceso lo de la lactancia. El bebé lo puede lograr si nosotros somos pacientes. Y pues la lactancia materna para nuestros bebés trae demasiados beneficios. Permite un crecimiento adecuado de su cara, ¿sí? Aprende a respirar bien y se evitan muchas maloclusiones en un futuro. Sí, continuando hablando con lo de la lactancia materna, tú dices de que hay ciertas pautas que podríamos nosotros conocer para identificar el problema de la lengua. ¿Nos podrías tal vez mencionar un poco cuáles son estas para como que hablar un poco generalmente? Por supuesto. Las digamos, los síntomas más comunes de una lengüita corta, sí, es que el bebé, uno, no puede hacer bien la succión de la areola, sí, y en el pezón. Se atrancan un montón, sí, se llenan de gases bastante. Entonces, son estas cositas tan simples, digamos, que podemos nosotras como mamás detectar para decir algo está pasando con mi bebé. ¿Por qué mi bebé no puede agarrar bien el pezón? Algo pasa, ¿sí? Hacen sonidos. Cuando están amamantando, suena. Entonces, algo pasa. No está bien, no hay este cierre, ¿no? Porque debe haber una ventosa entre los rodetes del bebé, las encías. En medio de las dos encías está la lengua, que es la que hace el cierre de ventosa y evita este, ¿sí?, que suene. Entonces, hay que tener en consideración eso también. Son cosas súper, digamos, chiquitas, pero que como mamás nos pueden alertar de una lengüita corta. Sí, de ahí pues siempre es bueno darles un poquito del consejo seguro, de que sí, o sea, basado en la experiencia, pues sí, estos primeros días de lactancia son sumamente difíciles. Lastimosamente también son dolorosos. Creo que es importante, sí, que las mamás sepan esto para que no por esto le teman a la lactancia, ¿ya? Okay. La primera semana, tal vez las dos primeras semanas duele, ¿ya? Por más allá de que tengamos el problema de la lengua o no tengamos el problema de la lengua, sí, el dolor al dar de lactar sí es algo recurrente, sí es algo que se va a presentar en el 100% de los casos. Eso no tiene que ver con que tengamos una disfunción de que el bebé no pueda succionar. Ah, sí. Entonces, también por esto las mamitas no le teman. Este dolor es normal, pero obviamente, pues, el ser humano está diseñado para esto. Entonces, pasa esta semana, pasan estas dos semanas y luego ya, uno está acostumbrada, ya no pasa nada, solo de uno el bebé y listo. Todo está bien, no hay que tenerle miedo a la lactancia. A todas las mamás, nosotros siempre, odontólogos, vamos a recomendar por excelencia la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses. Tiene tantos beneficios para el bebé, sí, para su crecimiento, para el desarrollo de inmunidades y para el desarrollo óptimo de su boquita, el desarrollo óptimo de ella. Es que los beneficios en sí de la leche materna es que incluso la leche materna puede cambiar un poco su composición dependiendo de lo que el niño necesita. Supuestamente estamos tan idóneamente diseñados que podemos satisfacer esta necesidad. Esta comunicación es interior, es mágica, que tenemos con los hijos. Uh-huh. Y por eso sí hay un poco de cambio en la composición de la leche materna dependiendo de las necesidades de lo que tiene nuestro bebé en los distintos tiempos, en distintas etapas. Uh-huh. De ahí también, ¿cuáles vienen a ser el beneficio? Más allá de la composición de la leche materna, pues siempre decimos del azúcar, que por ejemplo, la leche materna pues tiene azúcares naturales, ¿no? Bueno, y no procesados. No procesados, pero realmente el sabor de la leche es bien especial, ¿no? Es un sabor, digamos, natural para el bebé, ¿sí? Y hay que mencionar que la leche materna no ocasiona caries en los niños. Por favor, antes se tenía este concepto de que al sentirse un poco dulce, ¿sí?, podía ocasionar caries en los niños, pero esto está totalmente desmentido. La caries no se ocasiona por el amamantamiento del bebé hacia su mamá, siempre que sea exclusivo, ¿sí? Ahora, es diferente cuando el bebé tiene una lactancia mixta, dígase leche materna y fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula sí tiene azúcar, tiene sacarosa. La leche materna no tiene azúcar, ¿sí? Entonces, si es que el bebé o si es que los bebés ya están tomando una fórmula, pues entonces ahí sí hay que ponerse pilas, ¿no?
en cuanto salgan los dientes, o ya pues con la alimentación complementaria, que es a los 6 meses, que más o menos coincide con la erupción de los primeros dientes deciduos o de leche. Entonces ahí importantísimo, mamás, apenas empieza la erupción dental, ¿no es cierto?, empezar con el cepillado, con una pasta con flúor, ¿sí? Porque también nuestro mercado súper seccionado nos ponen pastas sin flúor para bebés, que es una cosa totalmente equivocada. En Europa o en los Estados Unidos, las pastas de bebés tienen muchísimo flúor. Solo aquí, bueno, y en Latinoamérica en general, tenemos pastas para bebés sin flúor, ¿sí? Que es una cosa terrible, porque pues al no tener flúor no hay protección anti caries, ¿sí? Y los dientes pues están expuestos a todo este medio lleno de azúcar que muchas veces las mamás les dan de comer a sus bebés cuando empiezan. Sí, estamos hablando que ya hay que comenzar el cepillado dental cuando nace el primer diente. Pero también en esto quiero saber tu opinión del cepillado antes de. O sea, por ejemplo, los primeros meses se habla mucho de pasar el dedito envuelto en una gasa. Pues sí, si tal vez estamos a punta de lactancia materna, pues ya no corremos el riesgo de caries. Pero creo que a mí me parece personalmente importante lo de ir acostumbrando al niño, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que les recomiendo a las mamás, sí, es usar estos dedales, ¿sí? No para limpiar la boca, porque el dedal de goma no es para limpiar la boca. El dedal de goma es para masajear las encías, ¿sí? Y para que el bebé sepa que, pues, después de comer, algo va a entrar a su boquita para limpiar su boca, limpiar sus dientes, ¿no es cierto? Limpiar sus encías en este caso. Entonces, si le damos de amamantar o le damos la fórmula, pues enseguida hacer un masaje, ¿no es cierto? Que también pues va a ser favorable para las encías del bebé, para que no estén tan fibrosas y la erupción dental no sea dolorosa también. Entonces, esto podemos usarlo. Hay mamás también que dicen, doc, pero por ejemplo, la lengüita de mi bebé está blanca, ¿no? Esto pasa usualmente cuando los bebés toman fórmula. Entonces, en ese caso, pues sí, mojar la gasita y limpiar solamente la parte de la lengua, ¿no? Y también si quieren dar un masajito está bien, pero es más como para ir generando un hábito, para que el bebé sepa que después de comer va a entrar algo a su boca para limpiar, ¿sí? Pero no es necesaria, ¿sí?, la limpieza oral en los bebés, siempre y cuando sea lactancia materna exclusiva. Si es que ya estamos con fórmula, estamos hablando de un bebé de 6 meses, comienza a salir el primer diente. En el caso ideal de que nace los 6 meses, porque también no se asusten mamás, muchas veces no sale el primer diente a los 6 meses. Existe una variación normal promedio entre los 6 meses y un año. Existen los casos raros, pero igual hermosos, de por ejemplo, a mi hijo le salió el primer diente al año 4 meses, que es igual normal. ¿Sí? Mi hijo hoy por hoy tiene la dentadura intacta. Perfecto, sí, así es. Ahí. Bueno, antes se creía, ¿no?, pues que era una norma que a los bebés a los 6 meses le tenía que salir tal diente, luego a los 8 tal diente y todo un orden, ¿no? Pero realmente no podemos exigirle al niño que tenga ese orden, porque somos entes individuales, ¿sí? Somos seres humanos diferentes y todos pues somos distintos en nuestro crecimiento, y el bebé, cada bebé tiene su forma de crecer y de erupcionar los dientes también. Entonces sí, mi punto iba a ser que cuando ya sale el primer dientecito, esto de también es cepillando un poco la lengua, porque también la placa se retiene en la así lengua es. Una vez que ya comencemos con el cepillo, pues cepillemos los dientecitos que ya están en boca lengua, y sí, también cepillemos la lengua. Exactamente, esta lengua blanca pues implica que se está quedando ahí comida retenida, y cuando ya tenemos dientes, la placa que se queda en la lengua sí afecta también. Totalmente. Pero sí, el mensaje es que cada niño es distinto, cada embarazo es distinto, pero hay muchos cuidados que tenemos que tener, pues ya desde que comenzamos con las primeras semanas de la gestación. Les vamos a dejar nuestro número de contacto al 0998-961-458. No duden también escribirnos a nuestra página de Facebook, @dentaladvantageuio. No duden nunca en siempre preguntarnos cualquier inquietud que tengan, y pues si están embarazadas, pues más aún, para seguir con esta información que es sumamente importante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Sonrisas al Día.
consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al día.